libro blanco publicado por el gobierno donde habla sobre la pandemia del COVID en el país causan muchas dudas, afirma el politólogo Michael Ruiz. Cuestionamiento es el hecho de que no sea de conocimiento público, sino que lo hayan divulgado únicamente a cierto organismo o entre el mismo aparato gubernamental. Difícilmente se tiene acceso a ello porque, según tengo entendido, está digitalizado y no toda la población nicaragüense tiene acceso a la tecnología, por ejemplo. Y otro motivo podría ser que se detallan cosas o datos que son irreales, que no existen, que el Ministerio de Salud no proporciona en su páginas web, y que tampoco tenemos información nosotros de cuántas pruebas se hacen con exactitud diariamente. Muchos familiares de personas enfermas con coronavirus se quejan de que a ellos no se les aplican estas pruebas, y son personas que han tenido contacto directo con los nuevos contagios. Entonces yo creo que estas medidas, que son las medidas que ha proporcionado la Organización Mundial de la Salud para la prevención o la mitigación del impacto del coronavirus, no se han tomado en cuenta y está evidentemente plasmado en el actuar del gobierno. Ruiz afirma que en vez de publicar libro blanco, es que ni los nicaragüenses necesitan una respuesta contundente ante la situación. Y más que todo la información, porque el nicaragüense carece de los datos exactos. Hay muchas personas especulan de que hay más casos, de que hay aún más contagios. Entonces yo creo que más que todo la demanda del nicaragüense viene a ese punto en específico, de que sean transparentes los datos, de que las cifras sean exactas y de que se nos proporcione a nosotros un balance general de cuántas pruebas se hacen diariamente, de qué medidas realmente se están tomando, porque no es solamente de comunicados o de comunicados de prensa, de salir en la televisión hablando de lo que estamos haciendo, sino de que nosotros veamos realmente una respuesta y de que se nos está tomando en cuenta en este derecho a la salud. Noticias 12, Darlene Téllez.